Buenas noches, chicas. ¿Y tú cómo están? Espero que bien. Bueno, que estuvo muy pernal. Esta vez de Squadbusters. Nueva actualización. Y vamos a hacer el pequeño, así rapidito, sneak peek. Que se debió haber subido ayer, pero el día del padre estuve ocupado. No se pudo hacer. Y vamos a ver rápidamente un pequeño resumen del todo lo que va a salir. O bueno, y que ya salió en la actualización que se realizó hoy día en Squadbusters. Vamos a empezar con las skins que va a tener esta nueva actualización. Vamos a ver aquí una pequeña pantallita donde van a salir todas las skins y les voy a estar hablando una por una. Primero está el pollo cinturón negro, que es una de las skins que ya habíamos visto antes, que estaba oculta, que es simplemente el pollo de color negro con traje. No sé si es Kung Fu, no, creo que Kung Fu no es, creo que es karate, tiene el tema de las cintas, no estoy seguro, siempre me confundo entre el Kung Fu y el karate, pero técnicamente es eso, el pollo con forma de Kung Fu. Solo para informar, antes de seguir nombrando el resto de las skins, una vez tú compras las skins y las seleccionas en el menú del personaje, en todas las partidas que tengas esos personajes con skin te van a salir con ella. No es necesario que las vayas eligiendo una por una. Tú las dejas seleccionadas como ocurre en Brawl Stars. Incluso también en Clash of Clans con los Reyes. Que tú seleccionas las skins y ya están puestas para siempre. La siguiente skin que estamos viendo es la del Duende Ninja. Es un skin que también salió y que se había visto, inclusamente, que quiero ver ahora cuando ingresemos rápidamente a la actualización, a ver si cambiaron algo del duende. Y bueno, es eso, un duende ninja. También tenemos al Rey Bárbaro Origami. Y es lo que se dice, un Rey Bárbaro que parece que se hubiera hecho de origami. La siguiente skin también, y ahora empezamos con la temática de playa, es Mavis Guía Turística. Mavis simplemente con gorrito, con gafas, así. Muy facherita, la verdad. Nada más que decir, vamos a ir rápidamente. La siguiente es Bruja Geisha Siniestra. Es una bruja temática de China, si no estoy mal, o Japón, no estoy seguro. Y es simplemente eso. Una bruja con la ropa japonesa, con la ropa china. Y con esa cuestión que no recuerdo cómo se llama ese instrumento. Me gustaría que, si lo saben, que lo dejen abajo en los comentarios. El siguiente es el mago magia urbana. Es simplemente un mago normal que es como si se pusiera la capucha, la verdad. Tiene ropa normal, pero si se fijan, la chaqueta, la capucha que se pone encima pareciera la de los magos normales, cuando se quieren cubrir todo ese pelo que tienen encima. Otra cosa que decir también es que una vez uno selecciona las skins en los personajes, estas también saldrán con sus skins en la plaza. Eso quiere decir que tú sacas un skin, la seleccionas, por ejemplo, yo quiero la del pollo cinturón negro. Ahora, cada vez que el pollo lo vea en el mapa, ahí en la plaza, junto a los demás personajes de Squadbusters, este va a salir con su skin de cinturón negro. A no ser que yo después la cambie al por defecto, el pollo va a seguir saliendo así. Salieron nuevas implementaciones para utilizar con los martillos, nuevas estatuas y nuevos adornos que estarán viendo ahora en pantalla. Normalmente son adornos que se van a agregar con el mundo nevado cuando es que llegue, porque momentáneamente en esta actualización que salió hoy no está. A lo mejor probablemente van a dejar que termine la semana para poder hacer la actualización, o será que quieren guiarse por otros juegos. A lo mejor día jueves actualización, nunca se sabe. Tenemos nueva, no modalidad, pero sino nuevo funcionamiento cuando estamos en partida. Cuando estamos llegando o estamos cerca de algo que podemos atacar, que Greg puede romper, que Mavis puede sacar las zanahorias, esta se va a iluminar con una franja de color amarillo. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? El que está iluminado o lo que está iluminado con el color de la franja amarilla, eso es lo que tus personajes van a atacar. Si tú ves que un enemigo se está acercando y tú quieres atacarle a él y ves que se está iluminando un esqueleto, pues tu squad no va a atacar al enemigo. Así que muy atentos con eso, porque gracias a Cielo Supercell escuchó a la gente y ahora sabemos exactamente a quién o qué estamos atacando. Cambios de balance. Y esto está en toda la pantalla, lo voy a nombrar uno por uno lo más rápido posible. Al bárbaro se le aumentó la vida. A Dynamite se le va o se le aumentó al daño. A Bea la duración de las abejas se le ha incrementado. Esto quiere decir que las abejas que uno agarre en el mapa van a durar más tiempo. En los mapas va a haber más probabilidad de que se creen
los palitos de piñata. ¿A qué me refiero con esto? Cuando normalmente te dan loot los mapas, uno tenía que destruir a personajes o ya sea las zanahorias o cajas o los árboles. Y ahí recién uno obtenía palitos. Pues con estos palitos ahora van a aparecer en el mapa, por ejemplo, cuando hay aluvión de botines. Hay probabilidad de que aparezcan ahí tirados. También hay más probabilidad de que aparezcan más bosses en el centro del mapa. Esto para que puedas obtener más loot cuando estés en el centro y tener más probabilidad de luchar los primeros lugares. También los cofres especiales y los cofres épicos van a tener menos probabilidad de darte personajes comunes. Esto se está buscando hacer para que no se esté realizando la combinación del mercader con los duendes, porque estaba demasiado rota. Podían estar en la parte de los cofres épicos y estos a veces eran hasta los únicos personajes que te llegaban a aparecer. Otro cambio que se agregó es que a partir de ahora, cuando ocupes una llave, ya sea de fusión, de personaje, de lo que sea, estas llaves que te dan que para utilizar en una bolsa durante la partida, en cualquier momento de la partida, cuando tú utilizas uno, ahora la barrita de recarga para poder utilizar otra llave va a ser muchísimo más lenta. Incluso una probabilidad de que solo puedas usar una por partida. Así que mucho cuidado, vean el momento exacto en que utilizarlos y veamos qué puede ocurrir con estos. A partir de hoy, con esta nueva actualización, cada vez que esté el modificador de piñatas en un mapa y esté obviamente el festival de piñatas, el centro va a ser una piñata gigante. Esta piñata gigante va a soltar muchos palitos para que los puedan recoger. No estoy seguro si lo va a soltar como si fuera la caja gigante esa de gemas o tienes que romperla. Pero solo hay una opción de saberlo y eso es probándolo cuando sea el momento. Otro cambio que se realizó es en anillos de poder, que era lo que ocurría que, por ejemplo, si yo como squad iba con 5 anillos de poder, había, y no sé si había una probabilidad o era algo en específico, que cuando me derrotaban, cuando me derrotaban a unos ciertos personajes, podía soltar todos los anillos de una. El cambio que se va a realizar ahora es que cada vez que te derroten, vas a soltar solo de un anillo a la vez. Esto para tener más probabilidad de escapar y mantener tus anillos. Y que no te derroten a un solo personaje y te quedes sin anillos para nada. Y otro cambio de balances antes de poder irnos a partida y rápidamente a ver cómo está todo dentro, es que a partir de ahora, para poder subir niveles en el viaje squad, no va a ser necesario mejorar personajes. Obviamente puedes mejorar personajes y vas a seguir aumentando como siempre, pero ahora cada vez que finalices partidas también vas a ir aumentando los niveles del viaje squad. Entonces, esto va a hacer que sea más rápido poder seguir subiendo de niveles y poder llegar a Liga Squad. Principalmente eso es todo por ahora. Vamos a ir a partidas y veamos, bueno, no a partidas, sino que vamos a ingresar y veamos qué es lo que encontramos. Ok, estamos aquí dentro, tenemos evento de Tara con 4 cartitas. Ok, eso lo voy a hacer en un rato, bueno, tengo 2 horas para hacerlo. Empezamos con el Dynamite, tenemos cofrecito, muy bien. Novedades, podemos comprar la skin de el duende. Hablando de eso, vamos a ir a squad y quiero ver al duende. El duende sigue exactamente igual, no hay ningún cambio. Si se preguntan, ¿cómo hago para realizar el cambio de skin cuando la compro? Fácilmente, vas a tu personaje, vas a detalles y aquí tienes para ir cambiando. De momento yo no tengo ninguna skin para poder obtener, pero en un futuro, si es que tú tienes o yo llego a obtener, aquí se puede cambiar. Tú la seleccionas, luego te vienes para acá y todo el personaje que tenga un skin va a aparecer así. Otro cambio que hicieron simplemente para recordar, ya no existe el comprar un ticket y 3. Ya no puedes estar con la compra de 3 tickets por 6.000, si no me equivoco. Creo que antes los tickets valían 2.500. No recuerdo exactamente. Pero ya no podrás. Entonces, o son 5 tickets o es solo uno. Y fíjense que la conversión es exacta.
Da lo mismo si compras de uno en uno o los 5 de una, van a costar exactamente igual. Así que ahora esto lo están haciendo para que pueda ser más ayuda por el tema del contador. Pero vamos a ver rápidamente, ¿no? Empecemos con duendes para poder tener segundo cofre. Ah, fíjense lo que iba diciendo. Fíjense cómo ahí se va iluminando. Se va iluminando al que va a atacar el goblin. Por ejemplo, si ilumino el de abajo, el goblin ataca el de abajo. ¿Se dan cuenta? Voy a sacar este. ¿Se fijan cómo está iluminado? Así yo sé exactamente a quién va a atacar. Por ejemplo, ahora va a atacar a la caja. Perfecto, o sea, me encanta eso. Ahora van a atacar al gigante. Es que es precioso. O sea, al menos allá sabemos con esto. Me dieron llave. Ya sabemos bien a quién van a atacar y todo. No sé qué me destruyeron. Sé que me mataron a alguien, pero no sé a quién. Creo que me destruyeron un mercader. Que me lleva a la reina. Para molestar. Perfecto. Dynamite, que le aumentaron el daño. Me mataron a la Mavis, maldición. Reina. Es que no sé si me mataron entre dos o era uno solo, no me fijé. Perfecto. Necesito más. No, pero no. Se disparó solo. Ok, segundo y completé botín. Segundo y completé botín. Ay, tercero, ¿en serio? Justo en el último segundo. Bueno, fila. Rápidamente, última partidita para terminar este videito. Y veamos con qué empezamos. Empezamos con un montapuerco, nada mal. Uno, dos, bien. Corre. Perfecto, la caja. No, tiré eso sin querer, no quería. Bo, para que sea más fácil. Martillos, perfecto. Más zapatillas. Lo mato, perfecto. ¡No! Se me escapó. Lo maté. Bien, fuera. Te dejo eso si quieres, pero déjame ir. Pam, me llevo una pam, perfecto. O sea, sí, estas cosas son súper fáciles. O sea, hay que ir con muchísimo, pero muchísimo cuidado. Es lo único. Montapuerco. Y me llevo otro boss. Perfecto, me llevo eso. Y creo que con esto ya estamos. O sea, de por sí. Debería de, al menos ya tener asegurado el top 4. Reina arquera, perfecto. ¡Mátalo! ¿Por qué no los mato? Ok, estoy peleando el tercer lugar. ¡Tercero! ¡Tercer lugar! ¿Por cuánto? Igual por poco, o sea, tres gemas. Fíjense que ahí me subieron, no sé si fueron como 10 puntitos, si no estoy mal. 10, 20 puntitos máximo, pero al menos me van subiendo. Así ya por jugar partidas. Creo que no es necesario que tengas los cofres al máximo para que te lo den. Lo que sí creo es que... mira, me dan cofre doble. ¡Ah! ¡Modificaron cosas! Hay recompensas nuevas. Porque, por ejemplo, este del cofre doble yo no lo tenía. ¡Ah! Amigo, ok.
perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Darle like, suscribirse nomás, darle a la campanita para YouTube siempre, pero siempre te fique. Y nos vemos en otra. Hasta la otra. Bye, bye.